Descubrir Ecuador es aventurarse a nuevas experiencias de vida que nunca olvidarás. Sensaciones y emociones que no conocías te esperan en sus cuatro mundos. Desde la magia de las Islas Encantadas de Galápagos, arribando a las paradisíacas playas de la costa del Pacífico, subiendo a la Avenida de los Volcanes e históricas ciudades de los Andes, hasta conectarse con la naturaleza en su estado más puro, en la verde e inmensa Amazonía ecuatoriana, todo en el centro del planeta. Bienvenidos a Descubrir el Viaje de esta semana. Delicados objetos nacidos de la tagua, con representaciones de la naturaleza que embruja, recuerdan la herencia ancestral dejada por los primeros pobladores de esta zona, que modelaban el barro y la tierra para expresar el mismo encantamiento con que hoy podemos extasiarnos. El oro se recoge tal como hace cientos de años, mientras las plantaciones interminables llenan de riqueza la mirada. De aquella verdadera que está en la preservación de la vida abierta, para que la compartamos en La Maná, el destino de esta semana. El cantón La Maná es parte de la provincia de Cotopaxi y está ubicado en las estribaciones occidentales de los Andes centrales del Ecuador. Limita al norte con la parroquia Ayuriquín del cantón Santo Domingo, al sur con el cantón Pangua de la provincia de Cotopaxi, al este con los cantones Pujilí y Sicchos de la misma provincia y al oeste con los cantones Valencia y Quinsaloma de la provincia de Los Ríos. Para llegar a la ciudad de La Maná, desde Quito, tome hacia el sur por la vía panamericana OE35 hasta el desvío a Pujilí por la E30. Por esta vía, siga hasta Sumbawa, 1 hora y 30 minutos por la misma ruta y llegará a La Maná. Si decide viajar desde Guayaquil, salga por el puente de la Unidad Nacional hacia Durán. Por la ruta E49, siga hasta Yaguachi, Babahoyo, Ventanas, Quevedo y desde este punto, en 40 minutos por la vía E30, llegará a La Maná. Oro, cascadas y cultivos. Somos una tierra privilegiada. La naturaleza nos ha dado de todo. Pero lo que más tenemos es orgullo, amor y generosidad para compartirla. Bienvenidos a La Maná, el destino de tu semana. Ecuador tiene una historia humana milenaria que ha dejado rastros de sus avances tecnológicos y sociales por todos los puntos de su territorio. En La Maná se han realizado descubrimientos importantes que son patrimonio de la región y del país. Aquí en el cantón y en todo ese sector se asentaron varias culturas, varios poblamientos. Entre los asentamientos que tenemos, como podemos ver, está el periodo formativo. La cultura Valdivia estuvo presente aquí en La Maná, en toda esa zona de que es La Maná, Valencia, Quevedo. Sale por primera vez el nombre de La Maná en 1934, cuando le dan la escritura pública a los dos señores que fueron encargados de comprar, Carlos Lozada Quintana y este señor Gonzalo Albarracín. Actualmente es una zona aurífera, el Estero Hondo. Entonces, bueno, al descubrir que en esa zona hay oro, vienen más colonos, justamente los que también en Macuche hubo la fiebre del oro, ¿no? Fue mucho más grande. Fue un boom en ese tiempo, en 1938. En la zona de La Maná conviven tanto serranos como costeños, quienes han convertido a esta región en una amalgama de acentos, poseedora de una gran riqueza en manifestaciones culturales. Aquí se vive la interculturalidad.
Los peces de río son una de las exquisiteces que se preparan en la zona, como buena comida de influencia costeña. En el plato no pueden faltar el verde y la yuca. Nosotros tenemos ya nuestra propia sazón, nuestro propio secreto de preparar lo que es tilapias, de preparar los diferentes platos que se sirve acá. Esto es comida de casa y el turista y las personas que me visitan siempre se sienten como llegar a su propia casa. Bueno, para llegar acá, ustedes, el momento de salir de la ciudad de La Tacunga, pasan lo que es Sumbawa. Muchos turistas visitan lo que es la laguna de Quilotoa y retornan para en el recinto California, en el paradero Fanilú. Hacerles la cordial invitación a todos, propios y extraños de nuestro querido Ecuador, de todo el país, para que nos visiten. Estamos ubicados en el recinto California, paradero Fanilú. Esta ruta se empezó en lo que es el paradero de los monos, en lo cual se hace avistamiento de monos aulladores en dos horarios, 7:30 a 8 de la mañana y de 5 de la tarde en adelante. De ahí se procede a descender en bicicleta. Es una ruta de descenso de bicicleta. Se desciende hasta lo que llegamos al punto de la Cascada del Milagro. Nosotros somos bendecidos por muchas razones. Tenemos cascadas, ríos, aguas termales, complejos turísticos. Bueno, realizo una cordial invitación al turista nacional, al turista extranjero, que venga, visite La Maná. El proyecto turístico Cascadas del Milagro se encuentra en el sector El Tingo, a 24 kilómetros de La Maná, en la vía que lleva a La Tacunga. El nombre de este lugar es perfecto y lo dice todo por sí mismo. Jardín de los Sueños. La conservación de la naturaleza tiene implicaciones para la vida de todas las especies. Y en este lugar de La Maná se puede apreciar de primera mano el real significado del esfuerzo humano para contrarrestar los daños climáticos a través de la preservación y recuperación del hábitat. En fauna tenemos más de 200 aves identificadas, más de 80 reptiles anfibios. Entonces sí, es una zona muy importante porque nos encontramos en la zona de Choco, una parte del mundo donde la biodiversidad es la más importante. Es por eso que es muy importante de cuidarla y de protegerla. Aquí estamos en el escondite, es donde se observa a los aves y se puede tomar fotos de aves de muy cerca. La gente le encanta este lugar más por el estilo de la forma de vida, la manera de pensar, la manera de vivir,
porque no solo es un bosque, también es la finca orgánica, es la casa huésped, es un lugar donde se puede aprender de la gente, se puede compartir experiencia y conectarse con la naturaleza. Ciertamente me parece magnífico, es una idea que se ha aplicado poco en el Ecuador, porque tal como él lo describe, es un estilo de vida realmente, porque él mezcla todo ese amor, esa pasión por la conservación de la naturaleza, por apoyar a iniciativas, al factor social que muchas veces es muy importante y bastante olvidado en general en todos los proyectos, incluir prácticas pues sostenibles, amigables con el medio ambiente, de bajo impacto realmente. Entonces, como tal, para mí es una iniciativa increíble, perfecta en todo sentido realmente. Vengan a visitar a La Maná y todo el centro turístico que hay. Hay muchas cosas para ver, que sea para divertirse o para educarse sobre el ambiente. Hay las ruinas de Marquimachay, las siete cascadas, piscinas, ríos y aquí el bosque. El Bosque Privado Jardín de los Sueños está ubicado en el sector de Los Laureles del Cantón La Maná. En la ciudad podrá contactar a sus propietarios para realizar visitas guiadas a este paraíso. Existen muchos motivos y pretextos para visitar La Maná y pasar unos días de descanso. La variada oferta hotelera de la región, para todos los gustos, es una de las fortalezas que los visitantes agradecen. En el medio de la montaña, en el emporio agrícola, solamente a 2 kilómetros de la ciudad por la vía a Quevedo, encontramos uno de estos lugares para pasarla bien. Tenemos con capacidad para 130 personas, contamos con un restaurante de primera, contamos con un salón de eventos de primera y de segunda clase, de dos categorías, y un parqueadero sumamente privado, con todas las seguridades del caso. Aprovecho para hacer la cordial invitación. Para quienes todavía no conocen La Maná, los vengan, los invito, porque es una ciudad que está en todo el progreso, tanto en lo turístico, económico, en lo social. Esta tierra privilegiada y productiva genera trabajo y riqueza con la agricultura, ya sea de tabaco fino, cacao, café, abacá, yuca, plátano verde y por supuesto, banano de exportación. Bueno, que esta producción que se va dando día a día, está alimentando a gran cantidad de personas. Nosotros somos productores pequeños que por lo menos, a lo mejor por el día de proceso se está utilizando más o menos unas 25 familias se está dando trabajo. Claro, esto sería en beneficio no solamente nuestro, a lo mejor esto sería en beneficio para muchas familias más, porque al tener mucho más turismo, vendría a dar un poco más de realce a nuestra comunidad, a nuestro pueblo. Thank you.
claro, sienten mucha curiosidad y se van muy, muy contentos de ver cómo es la manera del trabajo y de cómo se vive aquí. Necesitaríamos la visita de a lo mejor de turistas propios y extraños, venir a ver cómo se hace, cómo se realizan las labores en el campo y el día del proceso. Entonces quedan cordialmente invitados que vengan a visitar nuestras plantaciones y estaremos muy gustosos de recibirles. Existe un proyecto en marcha, cuyo objetivo es que el arte elaborado en Tagua por las manos de los habitantes de La Maná se identifique internacionalmente mediante la obtención de la denominación de origen, que es un signo distintivo aceptado mundialmente, que permite reconocer y proteger a los productores, garantizar a los consumidores la calidad e identificar al país o región que es propietaria del nombre y la marca. Empecé con mi primo, o sea, él se puso un pequeño taller en Puembo, un sector más acá arriba de La Maná. Él se puso ahí el taller y me puso a trabajar y de ahí empezamos a trabajar lo que es primero con Conchiperla. Y Conchiperla, después nos fuimos a lo que es Coral y de ahí nos fuimos vuelta con lo que es la Tagua. Y como aquí se da la Tagua, aprovechamos nosotros la materia prima de lo que es la zona. Lo importante es mover el turismo para que se mueva el arte. Porque sin turismo también, o sea, ¿cómo te digo? ¿Dónde está el arte? ¿Cómo nos conocen? Ahorita, por ejemplo, ustedes nos están grabando y se dan cuenta, la gente dice, chuta, qué bestia, ¿cómo existe esa semilla linda, tan linda aquí en la zona, La Maná? Y nadie sabe. Para mí es algo muy hermoso. Porque el arte no hay que aprovechar lo que uno sabe. El arte es muy lindo. Les invito a todos los ecuatorianos y extranjeros que visiten La Maná, porque es una tierra muy hermosa, muy bella, en lo que es turismo y en lo que es arte. La Maná, lo grande, bello, hermoso, pan llovido del cielo u ombligo del mundo, describen solo una parte de lo que es en realidad esta bella y productiva zona del Ecuador. Sus enigmas, descubrimientos y nuevas rutas quedan como asignatura pendiente para quienes amamos la aventura, la tranquilidad y la vida. Estamos seguros de que vamos a volver. Hasta la próxima ocasión, cuando nos volvamos a juntar en esta aventura de vernos como somos, para reafirmar que el Ecuador es nuestro orgullo y nuestro destino.